Uy, aquí hay un montón de preguntas sobre saneamiento, un montón de gente que bien, muchísimas gracias por participar. Pues nada, voy a comenzar ya a responder a las preguntas sobre periodismo, sobre radio, sobre eso que nos tiene tan enamorados, y lo hago desde aquí, desde el cuarto de baño de Canal Extremadura Radio, que es un privilegio para nosotros poder tener un cuarto de baño, y así como comenzamos las conversaciones de OBC. ¡Oh! Bendita cisterna con la que abrimos la charla. A ver, ¿por dónde comenzamos? Enamoramiento, flechazo absoluto desde que era niña. Mi primera práctica radiofónica, creo que con los walkie-talkies se me cayeron unos reyes magos. Y de cara a otros oyentes, en la radio del instituto sacábamos los altavoces de la clase de música y así radiábamos lo que nosotros considerábamos que era importantísimo contar en ese momento. Voy a leer aquí las preguntas que van cayendo. Por ejemplo, Elena Mellado plantea: hablar del papel social de la radio es hablar de crear debate y dar voz a la ciudadanía. ¿Crees que se les da suficiente voz a los oyentes? ¿Qué mecanismos usáis para hacer más hueco a lo que los oyentes tienen que decir? Bueno, creo que vivimos un momento genial, Elena, para que precisamente los oyentes tengan más protagonismo. Es nuestra obsesión, que participen y que se incorpore su forma de ver la vida al Rosa le por el Oeste, en este caso. Tenemos abiertos los audios de WhatsApp, nuestra página en Facebook, nuestro correo electrónico y el teléfono del directo, que está siempre abierto, sin filtro, para que en cualquier momento del programa puedan entrar y puedan intervenir. Pregunta Chus García, de Los Sábados al Sol. ¿Alguna vez has tenido feedback o reacción concreta de algún oyente? Plantea Chus: a veces sentimos, desde los medios, que es una obligación moral dar voz a los que no la tienen, pero no siempre sabemos hacerlo. Para saber de verdad si somos influyentes, ¿te han dicho chapó por ese reportaje? Pues nos han dicho chapó, Chus, y nos han dicho a veces, por ahí no. Nos gusta mucho tener abierta la vía de comunicación con nuestros oyentes, sobre todo porque, aunque intentamos cubrir el hecho, el acontecimiento en cuestión, de todas las maneras posibles, a veces nos quedamos flecos o nos quedamos visiones por incorporar, y en muchas ocasiones los oyentes son los que añaden y enriquecen enviando los aristas que nos hemos quedado atrás. Y pregunta Cristina por un agujero de tiempo. Dice Cristina: en tiempos de información viral, en los que las banalidades de la red adquieren en muchas ocasiones rol de noticia de las que todo el mundo habla, ¿cómo extraerse de todo ese ruido para buscar información única, bien escogida y que además aporte algo al compromiso social? Es cierto que las redes sociales roban muchísimo tiempo, son un agujero de tiempo. Pero es verdad que ahí nos encontramos, en parte, mucho de lo que los ciudadanos, que no son gabinetes de prensa, sienten y quieren comunicar a la sociedad en ese momento. Y mucho de eso es comprometido. Una pequeña ONG o un grupo de personas con una inquietud, de repente se agrupan, ahí tenemos los crowdfunding y ¡guau!, el poder maravilloso de la gente, consiguen cosas increíbles, ¿no? Entonces, es cierto que mete mucho ruido, que roba mucho tiempo. Creo que es importante escanearla de la mejor manera posible, verificar lo que encontramos en ella, porque no todo es verdad, y utilizar parte. Y algo que creo que es muy importante, y a nosotros nos obsesiona en el Sol, pues recordar que no todo el mundo está en redes sociales. Y por lo tanto no todo el mundo está representada en las inquietudes que se muestran ahí. Contra el robo de tiempo y contra la distorsión de la realidad, no es siempre lo que me cuenta un gabinete de prensa y no es lo que me cuenta la red social, yo creo que hay un antídoto, y que es salir a la calle y no hablar del frío que hace. Si no hemos pasado ni gota de frío, es salir a la calle, montar en autobús, ir al mercadillo, pasar por la frutería, viajar en tren y hablar con la gente que tenemos cerca y con la que no tenemos nada que ver, para empaparnos de qué hay en nuestra calle y de qué hay dentro de la gente a la que nosotros nos dirigimos. A Ecos, de la Asociación Extremeña de Comunicación Social, y preguntan: ¿puede ser la radio, especialmente la pequeña, la de colegio, la de barrio, la de pueblo, la de la cárcel, una herramienta para generar un cambio, una transformación social en temas de derechos humanos, de interculturalidad, de género y feminismos, de sostenibilidad? ¿Y cómo se puede emplear?, plantean ellos.
es eso la radio. Sea de barrio o no, la radio es una conexión brutal entre un ser humano y otro ser humano, solo que uno de ellos tiene un altavoz que le da la posibilidad y la vía para llegar a mucha más gente. Ahora, para radios comunitarias que se mencionan y que mencionan los compañeros de AECOS, y Latinoamérica está ahí para demostrar que esto es posible, ya no es una persona hablándole a un montón de gente, es un montón de gente hablando para un montón de gente. La dirección de la comunicación cambia, por lo tanto, las posibilidades de conexión con otros seres humanos, para que nos planteemos cosas y para que conozcamos realidades que desconocíamos y que decidamos, o no, pero que a lo mejor decidamos activarnos, implicarnos para cambiar eso que no nos gusta, se ha multiplicado por 200.000. Ahora, una persona con un teléfono móvil, antes era con un ordenador y un micrófono, pero ahora con un teléfono móvil eres una emisora de radio si quieres. Por tanto, el potencial comunicativo ha crecido muchísimo y, por lo tanto, el potencial transformador que este medio tiene. Irene Mellado pregunta sobre la credibilidad de la radio. Dice, la radio ha sido tradicionalmente el medio de comunicación que más confianza y que más credibilidad ha generado en la ciudadanía. Parece difícil aplicar el concepto de telebasura al medio radiofónico. Pregunta Elena, ¿por qué pasa esto? ¿Sigue siendo la radio un oasis de credibilidad y de información de calidad? Pues es verdad que la radio tiene este prestigio todavía. Aquello de, no, no, eso es verdad, que lo ha dicho la radio. Pero creo que es un prestigio que hay que ganarse cada día y que podemos perder si no hacemos buen periodismo. Y si no contrastamos y si no incorporamos todo tipo de contenidos, yo creo que es algo que a conservar y a proteger. Es cierto que el hecho de no tener imagen es lo que da fuerza a la radio, justo el potencial que la hace tan potente, ¿no? Compatible con tantas actividades y también le ayuda a no caer en tópicos, a no ser superficial, a no tener que abreviar tanto. Eso que hay entre boletín informativo a veces es un espacio de mucha calma y da margen a la reflexión. Entonces yo creo que por ahí es por donde la radio consigue serenarse y llegar a contenidos que pueden parecernos y que de hecho creo que pueden ser más creíbles. Hay mucha gente haciendo muchas cosas buenas. A mí me gusta mucho leer publicaciones que hacen los compañeros de AECOS, desde Extremadura hacia el mundo. Desde aquí también leo mucho con especial atención a Jesús Conde, que hace mucha calle y que es capaz de captar muchas sensibilidades diferentes. Me encanta cómo narra la actualidad mi compañera Laura Cruz o cómo la escribe Antonio Cid, por ejemplo. El periodismo medioambiental de Carmen Hernández lo sigo con muchísima atención. Y fuera de Extremadura, me gusta la forma de plantear el periodismo cuajado de preguntas de Almudena Ariza, de Mara Torres, de todo el equipo de La 2 y bueno, de Rosa María Calaf. Ha sido una mujer, vino a ser madrina de nuestros alumnos cuando yo impartía clases de comunicación audiovisual en la facultad. Y bueno, la conversación con ella siempre es inspiradora porque cree profundamente en las bases de esta profesión, la ha defendido siempre y la contagia enormemente. Y creo que todo lo que ella hace es digno de conocimiento y por mi parte de admiración. Nos escribe María Pérez, una periodista extremeña que es voluntaria de Ogawa. ¿Qué consejos darías a una persona que está empezando a estudiar periodismo y que quisiera formarse e informarse desde una perspectiva social? Pues yo con mis alumnos siempre manteníamos este tipo de conversaciones en su momento ya, y a mí me encantaba charlar con ellos porque muchos no llegaban especialmente esperanzados al grado, sino con la sensación de ser una pieza, es cierto, en un mercado con unos contratos muy precarios, con una situación compleja, con un mercado publicitario que a veces lo complica todo, pero en el que se tiene, insisto una vez más, el enorme poder de la gente, de salir a la calle
palpar la realidad y transmitirla. Creo que hoy día, gracias a esta herramienta del demonio que nos muestra su cara mejor y peor a cada poco, podemos llegar a la realidad, a conocer y a difundir la realidad desde y en un montón de lugares del mundo. Por lo tanto, esta es una vía interesante. Pero el compromiso social o el periodismo que se llama comprometido no solamente está en otros países, también está teniendo la capacidad de acercarnos a historias cercanas que están en nuestro barrio, que están en nuestro bloque de pisos, atreviéndonos a golpear a la puerta, a dar ese timbre y a entrar dentro de la vida de la gente que seguramente tenga alguna situación que plantear, que pueda hacernos plantear ciertas cosas en el mundo en el que vivimos. Entonces, yo el consejo que le daba a mis alumnos es: léetelo, pero además písalo, pisa la calle sobre la que luego vas a querer informar. ¿Qué papel creéis que juega la radio a la hora de visibilizar realidades que quedan silenciadas por lo que se nos marca que tiene que ser noticia? La agenda de los diferentes gobiernos y parlamentos, de multinacionales o de otras empresas y organismos internacionales. Es verdad que puede haber poderes que quieran eclipsar ciertas realidades, pero es que justo para esto existe el periodismo y ese es nuestro trabajo y a esto nos dedicamos, ¿no? Quienes consideran que el periodismo es un poder creo que es discutible, que es un debate interesantísimo. Yo creo que más que nada es que el periodismo tiende y debe cuestionar a los poderes y a veces cuestionándoles puede ser hasta estimulante para ellos, ¿no? Y sin embargo hay poderes que consideran enemigo al periodismo. Bueno, va a cada parte, pero sí es cierto que en parte creo que nuestra tarea es vigilar que se está haciendo lo que se dijo, lo que se prometió o lo que respeta los derechos humanos para cuestionarlo cuando no se haga y por tanto para estimular para que se haga mejor. Y yo creo que la radio, por instantánea, por cercana, por rápida, la televisión a veces es un poco más compleja porque requiere de la imagen, sí que permite visibilizar todo eso, sobre todo porque en la radio parece que solamente contamos cosas que ocurren en el instante. No, es cierto, los boletines informativos cuentan lo novedoso y lo actual, pero lo que hay entre boletín informativo y boletín informativo es mucha radio. Y en ese tiempo, sobre todo, tengo la impresión de que nos centramos en acontecimientos que no son tanto actuales, sino importantes y a veces trascendentes, como es el caso, ¿no?, del respeto a los derechos humanos. Entonces, en esa enorme laguna, entre la 1 y 5, y las dos, por ejemplo, en ese hueco que queda existe la reflexión, existe la pregunta, el análisis, que tiene tanto en común con la prensa escrita, y yo creo que la radio responde a este problema justo en esos márgenes. Es verdad que la tenemos asociada con la inmediatez de la noticia de última hora, pero a mí también me gusta visibilizar esa radio que se hace entre horas de información y que da cabida a este tipo de contenidos con especial interés. Ana, además de participar en esta conversación de VC, ¿te comprometes a contribuir a romper el silencio sobre el saneamiento? Aquí solemnemente, en el váter, la taza de váter, digna taza de váter privilegiada del Canal Extremadura Radio, me comprometo a hacerlo. Y claro, yo os la devuelvo, o sea, yo me comprometo a hacerlo en ese lugar maravilloso que amo, que es la radio, que es el Sol de por el Oeste. Y si queréis vosotros, con nuestras abuelas. Tenemos una tertulia de abuelas, unas abuelas radiofónicas a las que adoramos. Y en parte gracias a vosotros tomamos conciencia en su momento de qué supone para una persona no disponer de esto que nos parece tan básico y tan sencillo y todo lo que supone, pero también fue algo que aprendimos a valorar con ellas, porque hasta hace 30, 40 años en muchos sitios, en muchas casas no había cuarto de baño y ellas, que rondan los 80, han sido capaces de trasladarnos todo lo que supone para un ser humano en todos los sentidos. Entonces yo creo que cuando vosotros tengáis un huequito en la agenda, si os apetece, seréis bienvenidos a esa mesa camilla entrañable que compartimos los jueves con nuestras abuelas radiofónicas. ¿Qué? ¿Aceptáis el trato o no? ¿Que le doy a la cisterna, ¿eh? ¿Aceptáis? A ver, la cámara. Aceptamos. La cámara dice que sí. ¡Premio!
Pues cuando queráis. Mira, nos escribe Santiago Barrio Nuevo, compañero de Radio Nacional, y dice, plantea Santiago, dice, siempre he pensado que lo mejor de la radio es que de verdad cumple su objetivo de informar, pero también de acompañar. ¿Cuál ha sido vuestra mejor experiencia? ¿Cuándo os disteis cuenta de que este trabajo funciona? Pues cuando esa conexión que notamos, además, tiene cara o tiene una historia. Nosotros hace años, desde que comenzamos en El Sol, y ya vamos para unos cuantos años, casi la década, comenzamos a desarrollar una tradición que nos encanta, que son las quedadas soleras. Y esto es, pues, quedar con los compañeros del equipo y con gente que escucha el programa a la que nosotros no conocemos. Y es súper agradable, porque parece que nos va a dar mucho corte a todos, pero no, porque ellos están ya acostumbrados a escucharnos cada día, nosotros a sentir que están ahí, aunque no sepamos cómo son ni cómo se llaman, y entonces lo pasamos súper bien. Cada día, cada quedada hacemos en un sitio distinto, La Corosera, Trevejo, Jerez de los Caballeros, Badajoz, hemos pasado por un montón de sitios. Entonces, en esos encuentros con nuestros soleros y soleras, podemos conocer algunas historias muy bonitas. Y se me viene a la mente, por ejemplo, la historia de Marcos, que es un albañil que siempre sube la radio llena de cemento a su andamio, y me parece precioso que nos permita estar ahí, en ese dignísimo lugar. Y siempre se me viene a la mente la historia de una amiga ya, porque con el paso del tiempo ha venido a todas las quedadas y ya somos amigas, de una mujer que perdió a su pareja, perdió a su marido en unas condiciones muy dramáticas. Y el duelo la llevó a estar en casa, encerrada, mucho tiempo, años, con una enorme pena, y superando su duelo, rodeada de los suyos, sentía cierta pereza, cierto miedo a salir al mundo. Y un día nos pudimos conocer, vino a la radio y nos contó que era la primera vez que salía de su casa al mundo, digamos, y que lo había hecho para contarnos qué es lo que le ocurría. Y lo que le ocurría era que ella, cuando estaba en casa, sentía que tenía una ventana al mundo y a la alegría a través de la radio que encendía, ¿no? Y nos pareció precioso que un cacharrino así, como este, que uno se puede llevar al cuarto de baño, donde quiera, o en la bata, o en lo que tenga puesto encima, le pueda conectar con el mundo y con sensaciones alegres a través de un botón. Nos pareció precioso y yo creo que es de las experiencias más bonitas que nos han compartido. Muchísimas gracias por tantas preguntas, y como mensaje de cierre, bueno, pues la toma de conciencia al final lo es todo, ¿no? El recordarnos a nosotros mismos, os invito a recordaros a vosotros mismos, y que todos, el número de veces que vayamos al baño a lo largo del día, lo hagamos de una manera consciente, estemos o no acompañados por este medio maravilloso que es la radio, nos recordemos que podemos sentar en un lugar limpio, acondicionado y con una puerta cerrada es un absoluto privilegio, que no ha sido eterno, que no lo hemos tenido en nuestro país hasta no hace tantas décadas, pero que todavía hoy sigue generando enorme desigualdad y muchos problemas de salud en muchísimas partes del mundo. Y que podemos mirar para otro lado y divagar y pensar en otras cosas, pero que eso siga ocurriendo, en parte, es responsabilidad nuestra. O si le damos un poco la vuelta, que eso cambie y empiece a ser de otro modo, está en nuestro poder. Porque el poder siempre, siempre, siempre está en las manos.